La novia de Lincoln, por la autora Aun Trupa. Capítulo 8. Consuelo, parte 2. Te he sido infiel. Carol, cuando escuchó tales palabras, todo su mundo se vino abajo, recibiendo un fuerte impacto, uno que no podía para nada creer y no quería creer para nada, nunca creer. De verlo a los ojos, sin duda alguna sabía que decía la verdad, algo que le hacía doler por dentro e incluso quemar, ya que no esperaba nunca, la persona que amaba con todo su corazón y que él mismo ha dicho que se casaría con ella en el futuro, le fuera infiel. Temblaba, cerrando sus puños, apretando los mismos, queriendo golpear hasta el cansancio a Lincoln por hacer tal cosa, pasando de estar muy triste a estar muy furiosa. ¿Con quién? Le preguntó, extremadamente molesta. ¿Con quién me ha sido infiel Lincoln Lout? ¿Ah? ¿Fue con ese ilegal de Ronnie? ¿Fue ella o fue alguna zorra de por ahí? Ver la cara como se la contraía un poco, por un momento ella pensaba que era alguna de las chicas que eran sus amigas o peor aún, era Ronnie. No puedo decirte quién fue. ¿No? Preguntó ella asombrada, casi riéndose ahora debido a esto que le decía, mirando para varios lados. Entonces es así. Ella veía la cara que hacía, queriendo evitar su mirada, pero a duras penas podía lograr verle a sus ojos, viendo realmente el dolor de lo que había hecho y llegando a sentir lástima por él. Era una pena que, por más lástima que sintiera, no podía perdonarle para nada. Estaba por golpearle realmente, preparándose para tirarlo al piso y romperle la cara, pero ¿por qué debería hacerlo? Sería un desperdicio de tiempo de vida. Lincoln. Lincoln. Volví a repetir, negando una y otra vez, extremadamente decepcionada. Me das asco. Con eso, abrió sus ojos e intentó al menos tomarle la mano. La apartó enseguida para que ni se digne en tocarle. Y espero que te mueras pronto por lo que has hecho. Se alejaba caminando de espalda, negando una y otra vez por la acción de su novio en lo que subía a su auto, y antes de irse, le vio una vez más, muy molesta, arrancando y yéndose de allí rápidamente, que por el camino, no podía evitar llorar y pensar en el gran dolor que estaba sintiendo ahora mismo por la traición por la persona que tanto amaba. Actualidad, tiempo después. Es un gusto volver a verle, señora Pingray, lo que sea por una amiga de mi hija, decía ella con una gran sonrisa en lo que le daba un saludo. Estaré en la sala por si necesitan algo, mirando la televisión. Recuerda, Lori, siéntete como en casa. La madre de Carol saludó a Lori y se fue, dejando a las dos rubias solas para hablar. ¿Puedo preguntar la razón de tu visita, Lori? Preguntaba ella, sentada al frente de Lori, quien le miraba seria. No creo que sea para preguntar cómo he estado todo este tiempo. Vine para hablar de ti y mi hermano, fue directa al punto. Quiero saber al menos cómo es que los dos terminaron siendo pareja de Lincoln. Abrió sus ojos un poco debajo de la mesa, apretaba con fuerza sus vaqueros por mencionar tal nombre. Él y yo no tenemos nada ya, decía con indiferencia. No tengo razón para hablar de su persona. En ese caso, no te importaría para nada saber cómo se encuentra, ¿no? Decía con curiosidad, reconociendo cómo ella sí parecía preocuparse aún por su hermanito. Pero, bueno, tiene razón. No hay razón alguna para hablar del puesto que hizo, algo que incluso yo estaría enojada, bah, incluso lo mataría por hacerme algo así, por lo que puedo entender que todavía lo quieres. ¿Por qué crees eso? El hecho de que no lo mataras porque te engañó es prueba de ello, decía con una sonrisa Lori, medio aceptando la idea de que seas la novia de Lincoln. Era verdad lo que decía. Lo seguía queriendo, incluso amando. Pero no era fácil perdonar una infidelidad, más cuando tuvo él la chance de decirle al menos con quién fue, pero, ni eso. Con eso, era muy difícil que pudiera perdonarle, y por más milagros que haga, era algo que no se podía creer para nada si le contara todo a detalle de lo que pasó. Miró para otro lado, avergonzada de tener que admitirlo, y terminara sintiendo. Sí, todavía lo quiero, decía ella, mirándole. Pero, no creo que pueda perdonarle de momento, menos cuando se niega a decirme la verdad de quién fue la puta con la que me engañó. Lori sintió una leve repulsión ante la palabra y más a la persona a cual se estaba refiriendo, tragando saliva y no queriendo permitir que insulte a su familia, a su hermana menor de dicha manera, aunque puede que tenga una pizca de razón, no podía permitirlo para nada. De hecho, ¿sabes quién fue?
Carol, de un segundo para otro, se subió arriba de la mesa, su cuerpo al menos, tomando los hombros de Lori, muy desesperada. «Dime quién fue, por favor», decía ella muy nerviosa. «Cuando ponga sus manos encima, luego voy a matar a tu hermano». Lori hasta se había asustado, llevando una de sus manos a su entrepierna para corroborar que nada haya salido del gran susto que se llevó por esta actitud del Carol, una que nunca pensó ver en ella. Cuando se dio cuenta de esto, Carol se sentó como antes, pidiendo muchas disculpas a Lori por esto y que no volvería a pasar. «¿Sabes quién es la chica?», preguntó de mejor manera. Lori asintió. «Pero debes prometer que no le harás nada». «Difícil, pero, con tal de saber, podría intentarlo». Ella asintió, esperando conocer a la chica que hizo que Lincoln le engañara. Tiempo atrás, Lori caminaba de un lado a otro, viendo que la hora que marcaba en su teléfono era ya pasada a las 11 de la noche, horario donde la mayor parte de personas estarían dormidas salvo ella. Estaba en su cuarto, todo porque esperaba a Lincoln que viniera, ya que no se encontraba en casa desde hace un día, recordando las palabras de Lynn donde decía que se había escapado de casa ayer, estipulando y esperando que no dijera nada a las demás, puesto que seguro le harían de todo por esto de la infidelidad. «No creo que lo haya hecho para nada». Esas fueron las palabras de Lynn al haber notado sus ojos, no queriendo creer para nada en sus palabras en el momento que Lincoln había dicho eso, transmitiendo el mismo mensaje a su persona. Y ahora, mientras estaba en su cuarto, realmente se ponía a pensar sobre eso. Sobre todo y por encima de lo demás. ¿Cómo es que Carol era su novia? ¿Cómo es que Lincoln consigue que la chica más hermosa y perfecta del campus de la universidad como su novia? ¿Cómo eso era posible? Sus dudas serían respondidas, sin lugar a dudas. Pero, primero quería saber dónde había estado y ver y levantar su cabeza, viendo entonces a su hermanito entrar a su cuarto. Estaba ciertamente alarmada con la mala cara que tenía. «¿Qué querías?», dijo sin más. «Al fin viniste». La última vez que le vio estaba muy sonriente, feliz, incluso recuerda cuando fue hasta donde estaba ella para abrazarle como si fuera un niño todavía. Pero, eso estaba lejos de cómo podría reaccionar ahora ella, que por un lado, estaba feliz, pero por el otro y mayormente, estaba molesta. «¿Dónde estuviste?». «No tengo por qué lidiar con esto». «Y griega». «No, tienes que lidiar con esto». Y ahora Lincoln, antes de que él se fuera, corrió para cerrarle la puerta en la cara, mirándole muy molesta porque no se toma en serio la situación. «Ahora, me vas a hablar de Carol y tú». Levantó su vista para verle, mirándole directamente a sus ojos. «No», fue lo que dijo. «No quiero hablar de eso». Pero antes de poder alcanzar la puerta nuevamente, ella apoyó su mano en su pecho y le empujó, alejándole de la puerta. «Vamos, Lori», se reprochaba, solo para hacer exactamente lo mismo por varias veces, mirándole con fastidio, suspirando de la misma manera. «¿Qué mierda quiere Lori? Que me hables de Carol y tú». Se paraba frente a la puerta y se cruzaba de brazos, no sin antes ponerle seguro a la misma, todo por si acaso. «¿Cómo es que tú y ella son novios? ¿Cómo es que lo fueron?». Pero, antes de eso, se acordaba. «¿Dónde mierda estuviste antes de venir aquí? Escaparte, no es algo bueno, y fue difícil cubrirte, enano. No estuve en ningún lado que te importe», le respondía de mala manera. «No». Echó una risilla. «¿Quieres que de verdad te diga dónde estuviste o me dirás tú, Lincoln?». Abrió sus ojos un poco con sus palabras, sonriendo. «Te sorprendería saber cómo es que sé, así que, ¿me dirás o no?». Lincoln chistó, mirando para otro lado, negando. Le miró a los ojos, estando unos cuantos pasos alejado de ella. «Fue con Ron y Annie», decía molesto. «Después de todo, hablar con ella, me ayudó bastante a estar mejor». «Oh, vaya», le miró sorprendido cuando ella dijo esto. «No solo engañaste a Carol, sino que incluso te fuiste con Ron y Annie para poder hacerlo con ella de nuevo. Es una agradable sorpresa saber esto». «¿Qué?», preguntó estupefacto Lincoln al escuchar esto. «¿Qué yo hice qué? ¿No fue lo que hiciste? ¿Engañar a tu novia Carol con tu ex dos veces? Porque, ya sabe lo que dice el dicho, no hay sexo sin la palabra ex en el medio, ¿no?». Lincoln temblaba, pero no porque ella tenía razón, cosa que al ver esta reacción de Lincoln creyó que la tenía, sino porque estaba temblando de la ira, levantando su dedo, señalándole a la cara, jadeando incluso. «¿Realmente crees que soy como tú para hacer algo así, Lori?». Ella abrió sus ojos.
¿Realmente crees que yo engañé a Carol porque quería? ¿Porque quise? No, para nada, y que me digas esto, me da a entender que eres una mierda de persona, más porque piensas que como tú has hecho lo mismo, yo soy lo mismo que tú. ¿A qué te refieres, Lincoln? Ella tampoco estaba jugando y su cara seria sin duda alguna era peor que cualquiera que una persona habría visto, pero, no para Lincoln. Él ya conocía dicha cara. ¿A qué me refiero, dices? Por supuesto que me refiero a ti, Lori. Seguía señalándole, muy molesto, acercándose para apoyarle el dedo en el pecho. Tú eres la menos indicada para decirme que lo que estoy haciendo, lo que supuestamente estoy haciendo está mal. ¿Debo recordarte las cosas que has hecho cuando estabas con tu amor de la vida que era Bobby? ¿Eh? ¿Debo recordarte todo eso, Lori? Creo que tampoco debería hacerlo. Miraba a Lori que sí, estaba extremadamente molesta con sus palabras, viendo que incluso cerraba sus puños, pero no le importaba para nada que le hiciera algo. Sí, se alejó varios pasos, asqueado, como si viera un ser despreciable. Sí, ese amor que siempre juraste para que al final lo traicionaras enormemente, Lori. ¿Sabes que no fui infiel para nada, Lincoln? Exclamaba molesta. Lo sabes muy bien porque fuiste tú quien dijo eso. Tenía otra opción. Sonreía, pero no de una buena manera. Me ibas a matar si mentía, y no me quedó otra que hacer eso, todo por tu felicidad y griega. Yo debía seguir con alguien que nunca amé y que jamás amaría, que incluso cuando dejamos claro a ambos que seríamos amigos, todavía buscaste algo para hacer que yo fuera el malo de la relación. ¿Te olvidas cómo me habías gritado? ¿Te olvidas que casi me matas ese día también? Tuve suerte de tener a Carol, sí, ella podría ser incluso la mejor hermana mayor de todas, mejor que tú, sin duda alguna, pero aquí estoy, teniendo frente a mí la hermana mayor. La hice todo por ella, pero ella hizo poco por mí. Sonaba triste, todo porque recordaba las cosas que ella hizo, las buenas de hecho. Aunque, esas acciones buenas eran opacadas enormemente por las malas, siendo el caso de Ronnie Anne 1 y 1 serio fue. Al menos, la misma era su buena amiga de confianza y juró guardar su secreto con el tema de su infidelidad, agradecido con el de arriba porque pudo entender todo. Miró a Lori una vez. ¿Quiere la verdad entonces? ¿Quieres que te cuente sobre Carol y yo? Lori, molesto todavía, estando a nada de matar a Lincoln, asintió. Bien. Flashback, por aquellos días, Lincoln apenas ya tenía 12 años, estando muy tranquilo, relajado, sin cambio alguno sobre su persona salvo que era la voz de todas y a la vez de nadie, teniendo que estar metido en el medio de peleas entre sus hermanas debido a que Lori ya estaba empezando la universidad. Por ende, entre pelear, como no pintaba nada en casa debido a las mismas, ¿qué otro lugar había para ir? Gracias por aceptarme en tu casa, Carol, decía con una sonrisa. No hay de qué, decía ella. Era normal que a veces, los estudiantes volvieran a casa o simplemente, volvieran a casa luego de sus estudios ya que no era necesario quedarse en el campus de la universidad. ¿Cómo te encuentras, Carol? ¿Cómo es la universidad? ¿Es como la pintan en la televisión? Preguntaba con una sonrisa, digamos que sí, aunque no hay ese tipo de cosas de cliché de universidad donde dos personas se chocan y se enamoran, es pura mentira, decía, decepcionada que no le pasara eso para nada. Luego de contarle un poco más, le miró a la cara, feliz de ver una sonrisa como la suya. ¿Qué hay de ti, Lincoln? ¿De mí? Pues, estoy bien. Solamente quise buscar un lugar para salvaguardarme del frío, en casa las cosas no están bien y por eso, es mejor que no esté allí, ¿se pelean tus hermanas nuevamente? Bastante. Desde que Lori se fue, es complicado de hecho ser la voz de la razón, si no ayudo a una, la otra me amenaza y por eso, bueno, aquí estoy, sentado de pana en la silla, decía con una sonrisa, una triste, todo porque realmente quería ayudar pero, con el tema del protocolo de hermanas, no quería que todo se repitiera. En fin, ¿te gusta al menos la universidad? Preguntaba nuevamente con una gran sonrisa, borrando todo rastro de tristeza que llevaba encima. Digamos que sí, me gusta la universidad. Espero realmente poder graduarme de lo que quiero y tener el mejor futuro de todos y entreno Lincoln, la misma se acercaba a él un poco. Quiero ser mejor que tu hermana, pero, ya lo eres. ¿Lo soy? Preguntó confundida. Claro.
Eres la chica más hermosa de todas. Más que mi hermana Lori. Sin duda alguna eres la mejor chica que pude haber conocido luego de mi hermana mayor. Lo había dicho en broma, pero no podía y no había forma que se pudiera contener con tales palabras, teniendo que pasar su antebrazo por su frente para evitar seguir sudando como ahora, sonrojada por dicho comentario, mirando a Lincoln, y el cual sonreía como si no hubiese un mañana. ¿De verdad piensas eso? ¿Eh? Dándose cuenta de esto, él jugaba con sus dedos un poco, evitando mirarle por la vergüenza que llevaba encima. Sí. Sonreía, pero muy avergonzado. Vaya, nunca pensé que me vieras de esa manera, Lincoln. De hecho, él tampoco lo creía, pero digamos que esta era la primera vez que realmente la veía como es lo que era. Una asombrosa mujer. Carol le miró y le tiraba de la nariz un poco. Espero entonces que sigas pensando eso de mí por el resto de tu vida. Fin flashback. Sé que seguro eso no te da respuesta alguna. Hizo una pausa y miró al lector. Y sé que a ustedes menos, pero no esperen mucho de la persona que escribe mi guión. De nuevo, miró a Lori, que seguía muy molesta pero a la vez impresionada. Pero, luego de eso, sí, Carol, no sé qué hizo conmigo, pero desde esa vez, ese día, me sentí hechizado por ella, tanto que no podía parar de pensar en ella, tanto que todo lo que hice con mi vida hasta ahora, fue para que me alabara y me adorara, me amara incluso, desde ser otra persona, desde cambiar mi estilo de vestimenta, algo de mi cabello, mi forma de ser, el tiempo que le daba a mis hermanas, las menores, mis gustos. Todo, cambia no solo para ser mejor persona sino para ella y por ella. Soy la persona que ves hoy. Bajó su cabeza, llorando un poco, tratando de no sollozar, pero era lo que más hacía por aguantar las lágrimas. Y esta es la persona que ves, que nunca quiso engañar a su pareja, para nada. Pero lo hiciste, replicó ella al instante. Eso te convierte en la misma basura que tú afirmas que soy. Jamás seré como tú. Le gritó al instante, señalándole y no pudiendo ya contener sus lágrimas para nada. Jamás. Jamás seré la misma escoria como tú, Lori. Nunca en mi vida quisiera ser como tú. Jamás. De hecho, no solo era eso, sino que era peor, todo por el tema de que la persona con la cual engañó a Carol era su hermana menor Lucky, maldiciéndose enormemente dentro de su cabeza, tomándose la misma mientras no podía para nada evitar maldecirse a sí mismo una vez más y agachándose por esto. Fue entonces cuando Lori cambió su cara, viendo cómo él estaba diciéndose barbaridades como las que nunca escuchó desde que se fue de la casa por el tema de la universidad, sorprendida de tales palabras. Lincoln, no te me acerques, le dijo, haciendo caso a eso. No quiero, no quiero, no quiero. ¿Qué es lo que quiere, Lincoln? Le preguntó ciertamente preocupada. Yo, no quiero, no quiero. Lincoln sonaba un poco impaciente. ¿Qué es lo que quieres? Pregunté. Él se levantó, pero seguía muy paranoico, con sus ojos bien abiertos y con las manos todavía en su cabeza. Yo, no, quiero. ¿Qué diablos es lo que quiere, Lincoln? La quiero a ella, Lori. Gritó, mirándole muy dolido, llorando, cayendo al final de rodillas mientras ya no podía aguantar para nada lo que sentía. La quiero, la quiero. Lo que Lori veía ahora era un cuerpo sin vida, algo que realmente le impresionaba ver, algo que no esperaba, de hecho, ver en él. Sus ojos sin brillo, apagados, muertos, era algo que nunca pensó ver en Lincoln, precisamente en la persona que se supone que siempre brilla y brilla. Entonces, sin importar nada, se acercó a él, queriendo realmente golpearlo por lo que le dijo, pero, ¿podía hacerlo? Mentía de hecho en todo lo que dijo. Ella le debía mucho a su hermanito y nunca pensó que le diría tales cosas, suspirando mientras miraba de cerca cómo estaba todavía arrodillado, mirando la nada en lo que realmente estaba vacío, como si su alma ya no estuviera en su cuerpo. Poniéndose a su altura, lo único que atinó a hacer fue abrazarle, apretándolo más fuerte que pudiera para poder lograr que se pusiera mejor, que volviera en sí, que se diera cuenta al menos que alguien le daba una muestra de amor, porque nadie en la casa lo haría, incluso si las demás buscaban que él terminara con ella para que no fuera robado, no lo harían para nada tras saber que fue infiel. Por ende, ella sabía, y ver ahora y escuchar lo que dijo, ciegamente le creía, queriendo que vuelva a ser el mismo chico alegre que alguna vez fue. Lincoln, ya, por favor.
Escuchar que seguía diciendo que la extrañaba y que ya no la merecía para nada, ¿cómo podía no sentirse realmente mal? Le preocupaba bastante a decir verdad. «Escucha, estoy aquí. Tu hermana mayor está aquí para consolarte, tranquilo, por favor, ¿quieres?» Susurraba su oído un poco. «Te mereces a una chica como ella, Lincoln, tranquilo. Me odia Lori», hablaba por fin. «¿Quiere que me muera?» Seguía llorando todavía. «Ella quiere. Es normal que tras una infidelidad, alguien te diga eso, mala chica que tanto te ama, tranquilo, todo estará bien», le calmaba, esperando que él se pusiera mejor. «Tan solo, deberá entender lo que pasó y griega. Me va a matar con más razón Lori si sabe la verdad. Debe saber toda la verdad, Linky». Se separó, todo para limpiarse las lágrimas con su dedo, viendo que poco a poco empezaba a ver que un poco el brillo de sus ojos y de su piel volvían a ser el mismo que antes. «No puedes ocultar para nada la verdad y todo se sabrá, y es mejor que lo sepa de ti que de otra persona, y sabes muy bien que tengo la razón aquí porque eso fue lo que he tenido que pasar con Bobby, ¿no?» Lincoln asintió. «Entonces, ¿con quién entonces lo hiciste para engañar a una mujer como lo es Carol?» Cuando escuchó al menos la explicación que le dio de quién era la persona, la sonrisa que tenía al ver que Lincoln cooperaba y contaba todo, se borró al instante, levantando la mirada y teniendo una horrible cara, cerrando sus ojos al darse cuenta que lo que temía que pasaría, pasó al final. Siguiente día, cuando menos se dio cuenta, toda la familia no estaba para nada en la casa. No le molestaba para nada esto, era normal que en su día a día su familia se olvidara de ella, buscando entonces algo para comer, no importando si robaba un poco de la comida de sus hermanas, precisamente Lola que guardaba cosas de papá que eran un manjar. Tras cometer el crimen perfecto, Lucky se sentó en el sofá, buscando entonces ver algo de su serie favorita de vampiros, deseosa de poder saber qué cosas pasarían ya que, ayer no pudo ver el episodio, siendo una repetición hoy, debido a que se sentía todavía como la miseria, todo porque sabía que era la responsable de la ruptura de la novia de su hermano, notando que él mismo estaba peor que ella en todos los sentidos. Estaría enormemente feliz que se hiciera gótico emo tras esta experiencia, pero no quería que fuera de esta manera y menos cuando toda la culpa la tiene ella. De la nada, su televisión se apagó, abriendo sus ojos muy sorprendida, volteándose para encontrar el control remoto, pensando que lo apagó ella, pero jamás estuvo tan equivocada en su vida. Al voltear la cabeza, miró y encontró la mirada de su hermana mayor Lori, que aparte de tener el control en sus manos, tenía sus manos en su cadera, mirándole de una muy mala manera. «Luke,